Uno de los habituales participantes de esta categoría es Esteban López con Juan Carlos Molina, los mismos que se ubicaban en la sexta posición con un tiempo de 2 minutos 34 segundos 42 centésimas, mientras que en la general fueron 35º. Los hermanos Andrés y Mateo Gómez no tuvieron un buen Super Prime, sin embargo, pudieron culminarlo en el 5º lugar de la RS5, realizando un crono de 2 minutos 31 segundos 72 centésimas, en tanto que en la general fueron 27º. Quien debutaba en esta clase es Davis Urgilés, acompañado de Marcelo Ordóñez. El piloto de Cañar se colocó en la 4ª posición de esta competitiva clase, realizando un crono de 2 minutos 31 segundos 33 centésimas. En la general fueron 25º. Una verdadera lucha se daba por el 3er y 2nd lugar de la RS5. Es así que John González, navegado por Luis Felipe Valverde, realizaba 2 minutos 30 segundos 61 centésimas, con lo cual fueron terceros, mientras que en la clasificación general se colocaron 21º. Lastimosamente, el representante cuencano no pudo cumplir con la competencia, retirándose en el primer día de carreras. Con una diferencia de tan solo 57 centésimas, el mundialista Javier Serrano con Esteban Maldonado se llevaban la 2ª posición de la clase, cronometrando 2 minutos 30 segundos 4 centésimas. En la general fueron 20º. Finalmente, quien una vez más se lleva el primer lugar en una especial de clasificación es Sebastián Guerrero, quien regresaba con su copiloto Edgar Parreño. La dupla cuencana registraron 2 minutos 26 segundos 49 centésimas, mientras que en la general fueron 14º. Ya tienes las ideas que nadie más tiene. Ya tienes la actitud que llama la atención de todos. Las reglas para romper y crear las tuyas. Ya tienes la fuerza que te motiva. La buena onda para llegar lejos. El look que te hace único. Y la seguridad para transformar tu destino. Ya tienes todo. Ahora, vívelo. Changán Auto. Calidad sin rivales. Participantes tuvo la clase RC4, en la cual después de su retiro en Ibarra, Diego Iñiguez regresaba al Nacional junto con Miki Larrea, con el cual se ubicaron 6tos de la general con un tiempo de 2 minutos 34 segundos y 33 centésimas, mientras que en la general fueran 33º. Un habitual participante de esta categoría es Robinson Garcés, navegado por Edgar Cherres, al mando del Peugeot 208, lograban el 5º lugar de la RC4, cronometrando 2 minutos 32 segundos y 34 centésimas, en tanto que en la general fueron 30º. Desde Ambato llegaba esta 4ª salida del Nacional, Francisco Pazmiño, copilotado por Santiago Gavilanes, quienes se ubicaban en la 4ª posición de esta clase, mientras que en la clasificación general fueron 22º,
marcando 2 minutos 30 segundos 82 centésimas. Únicamente por centésimas de segundo se definió el tercero y segundo lugar en la categoría RC4. Es así que Patricio Moreno, acompañado de José Troya, cronometraban 2 minutos 23 segundos 41 centésimas, ubicándose en la segunda posición y en el lugar 2 en la general. Por su parte, el piloto ambateño Carlos Larrea con Javier Holguín obtenían una diferencia de tan solo 38 centésimas, con lo cual al mando del Opel Corsa se colocaban segundos, registrando un tiempo de 2 minutos 23 segundos y 7 centésimas. Una de las tripulaciones que en cada carrera confirman ser una de las más rápidas es la conformada por Diego y Juan Felipe Serrano, quienes una vez más triunfaron en esta clasificación. Además, fueron los más rápidos de la tracción a dos ruedas. Su crono fue de 2 minutos 20 segundos y 76 centésimas, mientras que en la general fueron octavos. El equipo de Rally Ecuador visitó las instalaciones de Stage 3 Motorsport, en donde pudimos conocer toda la gama de artículos racing que ofrece esta empresa para todos quienes incursionan en el deporte motor del Ecuador. En su showroom encontramos los mejores productos y artículos de marca reconocidos a nivel mundial, los mismos que cuentan con homologación FIA. Si deseas obtener productos garantizados y al mejor precio, no dudes en contactarte con Stage 3 Motorsports. Aquí encontrarás cascos de estilo en varios modelos y colores, asientos y volantes OMP, centralinas inalámbricas para piloto y copiloto, neumáticos de competencia de la reconocida marca MRF. Si deseas mayor información o realizar un pedido, comunícate al 099-141-9582. Recuerda que solo Stage 3 Motorsports tiene los mejores productos al mejor precio y de las marcas más reconocidas del mundo. Sin poder Con el objetivo de sumar kilómetros en su nuevo auto, la dupla de Cañar, compuesta por David Surgilés con Marcelo Ordóñez, realizaban buenos tiempos en su categoría. Desafortunadamente, el equipo del Renault 77 tuvieron problemas en su auto, lo que les obligó a retirarse. A pesar de tener una pérdida importante de tiempo, lo que no les permitió luchar por los primeros lugares de la categoría, los representantes de Cuenca, Esteban López, copilotado por Juan Carlos Molina, pudieron terminar este complicado rally. Lo finalizaron en la cuarta posición, realizando un tiempo de 1 hora, 12 minutos 50 segundos, mientras que en la general fueron cuadragésimos primeros. Sumaron 19 unidades más 41, para un total de 60 puntos en este nacional. Descontando el tiempo necesario para poder conseguir su primer triunfo en esta temporada, los hermanos Andrés y Mateo Gómez realizaban algunos de los mejores registros de la categoría. Sin embargo, no les alcanzó para obtener la victoria. Finalizaron en la tercera ubicación con un crono de 1 hora, 2 minutos 20 segundos. Para la clasificación general se colocaron en la 19ª posición. Se llevaron 21 puntos y 3 del Power Stage más 46 de las carreras anteriores, para un total de 70 unidades en este certamen, para ubicarse segundos. Quien volvió al nacional después de su triunfo en el Mundial de Portugal fue el piloto cuencano Javier Serrano, quien esta vez estuvo acompañado por Esteban Maldonado. Al mando del Renault Clio, lograron culminar este exigente rally en la provincia de Cotopaxi. Realizando una buena carrera, la tripulación de la máquina 71 finalizó en el segundo lugar de la RS5, mientras que en la general fueron 17º, con un tiempo de 1 hora, 2 minutos, 10 segundos.
sumaron 24 unidades más 2 del Power Stage, a lo cual se suma 38 para un acumulado de 64 puntos, lo que les posiciona terceros en este nacional. Imparable es el término que se puede utilizar para la campaña que ha realizado el cuencano Sebastián Guerrero, quien volvía con su navegante Edgar Parreño. Una vez más y por cuarta ocasión consecutiva, la dupla del Renault Clio lograban una victoria en esta clase. El tiempo registrado por Sebastián fue de 1 hora, 1 minuto, 24 segundos, en tanto que en la clasificación general fueron décimos quintos. Con este triunfo sumaron 30 puntos más 1 del Power Stage, más 98 del acumulado, para un total de 129 unidades, lo que prácticamente les otorga el campeonato nacional en la RS5. Además, es el piloto que más puntos ha conseguido en esta temporada. Sin poder encontrar el ritmo que nos tiene acostumbrado, el piloto capitalino Diego Iñiguez afrontaba esta salida del Nacional a bordo del Peugeot 208 junto a Miki Larrea. Trataban de encontrar la confianza después del accidente en Imbabura. A pesar de ello, pudieron culminar este rally con un crono de 1 hora, 3 minutos 39 segundos, para ser sextos de la clase y vigésimos quintos en la general. Sumaron 15 unidades, más 41 del acumulado, para un total de 56 puntos en el torneo nacional. Quien sigue en el conocimiento y acoplamiento a este vehículo con homologación FIA son los representantes de Ambato. Nos referimos a Francisco Pazmiño con Santiago Gavilanes, quienes, a pesar de perder todas las molduras de su 208 a causa de un salto, se concentraron y finalizaron esta durísima competencia. Fueron quintos en la clase y vigésimos terceros en la general, marcando 1 hora 23 minutos 21 segundos. Se llevaron 17 puntos, más 39 para un acumulado de 56 unidades en este nacional. Poco a poco se viene consolidando en esta categoría el piloto de Pelileo, Robinson Garcés, junto a Edgar Cherres, quienes una vez más pudieron culminar un rally muy complicado, que se caracterizaba por varios saltos y zonas muy rápidas. Al final se quedaron con la cuarta plaza, realizando 1 hora 3 minutos 19 segundos, mientras que en la general ocuparon la posición vigésima segunda. Lograron 19 unidades, a los cuales se suman 38 para un total de 57 puntos, con los cuales son terceros de este certamen nacional. Los tres primeros lugares de la RC4 siempre se definen por escasos segundos. Prueba de ello es la lucha que se dio durante toda la carrera, en donde los ambateños Carlos Larrea con Javier Holguín luchaban por descontar el tiempo necesario para obtener la primera posición. Al mando de su Opel Corsa, tuvieron que conformarse con el tercer lugar y la posición décima en la general, cronometrando 58 minutos 40 segundos y 54 centésimas. Se adjudicaron 21 puntos más 1 de Power Stage, a lo cual se suman 33 del nacional para un acumulado total de 55 unidades en este torneo. Izquierda 6, 150 al fondo, izquierda 5, sube 150, dale 5, sube 150, izquierda 6, para medio ciego por izquierda full, 80, al fondo derecha 6, cierra para izquierda 6, 76, cierra para izquierda 6, fina y 80 de...
derecha 4 más y medio ciego. Después de su triunfo en la ciudad de Pelileo, en el rally provincial de Tungurahua, el representante de Quito, Patricio Moreno, llegaba a la provincia de Cotopaxi con el único objetivo de conseguir su primer triunfo en la temporada nacional. Llegaba a la provincia de Cotopaxi con el único objetivo de conseguir su primer triunfo de la temporada en el nacional. Desafortunadamente, no le alcanzó. Vamos, media vía por izquierda con derecha 6 y 200, sitúa izquierda 5, sitúa izquierda 5. A pesar de todo el esfuerzo realizado junto con su copiloto José Troya, culminaron en la segunda posición, con un tiempo de 58 minutos 19 segundos y 66 centésimas, mientras que en la general fueron novenos. Se llevaron 24 unidades, más 2 del Power Stage, a esto se suma 76, para un total de 102 puntos, lo que les ubica segundos en el campeonato nacional. Ya, 180, ojo alcantarilla, por el medio y 50, alcantarilla por el medio y 50, ojo alcantarilla por izquierda y 100, derecha 6, tranquilo, derecha 6 y 300 irregular. Demostrando un gran acoplamiento a su Opel Corsa, la dupla cuencana compuesta por los hermanos Diego y Juan Felipe Serrano, una vez más demostraron ser los más rápidos de esta categoría y de la tracción a dos ruedas, llevándose el primer lugar, con un crono de 57 minutos 47 segundos y 25 centésimas, en tanto que en la general fueron sextos. Con este resultado ratifican su primer lugar en este nacional, sumando 30 unidades, más 3 del Power Stage, y se suman 85 de las carreras anteriores para un acumulado de 118 puntos en este certamen.